misteriosa, simplemente fascinante. Un rincón llamado Nanchititla. Única zona del Estado de México donde se ha visto a 5 de los felinos más importantes, como este puma, tigrillos, ocelote, yaguarundi y al mayor depredador de América, el jaguar. Por ello es que entrar al corazón de Nanchititla se convierte en una de las experiencias más extraordinarias. Así lo hicimos, para conocer una parte del hábitat de este felino, donde recientemente no hay noticias tan alentadoras. De acuerdo con los investigadores, desde hace por lo menos 2 o 3 años no se tiene un avistamiento de algún felino en esta zona de Nanchititla. Sin embargo, a través de la tecnología, algunos otros expertos lo buscan fuera de esta reserva acá en el sur del Estado de México. Pues es una herramienta clave, ¿no?, para la búsqueda de estos grandes depredadores. Nos ha servido porque aquí en la sierra hay lugares de muy difícil acceso. Se trata de una sierra de más de 280 kilómetros cuadrados, difícil de investigar en su totalidad. Dicen, es cuestión también de suerte, como el de este grupo de activistas, que lo busca desde hace 2 años con fines de preservación. En un rincón de la sierra lograron captar a esta especie. Observe bien, se mueve entre los arbustos. Imponente. Sigiloso. Uno de los guías es el primero que lo ve y nos grita que hay algo que se ve ahí entre las montañas. Estábamos como a 100, 150 metros aproximadamente por el zoom que yo hice con la cámara, ¿no? Entonces, en ese momento yo grabo al que suponemos que es un felino, lo vemos bajar, automáticamente se pierde en la maleza, hago el kill para poderlo seguir y veo a otro animal que ahí sí efectivamente en la otra toma se ve que es como un coati. Nanchititla es a la vez selva baja, un cúmulo de paisajes únicos, de historias sobre el jaguar. Es el Cerro de la Tigra. Le pusieron así porque hace tiempo habitaban tigres ahí en el cerro ese. Los abuelos, tatarabuelos, comentaban, llegaron a comentar eso. También es agua. Un paraíso poco explorado en el sur mexiquense. Y es entre los conjuntos rocosos y cerca de donde se ubican algunos afluentes de agua, donde también se monitorea al jaguar y al resto de los felinos. ¿Por qué? Porque aquí probablemente lleguen a tomar agua para sobrevivir, no importa si sea una de las partes más altas de la sierra de Nanchititla. Las 5 especies aquí vistas la convierten en una región clave en México, pero es el jaguar el más sorprendente hallazgo. Según investigaciones, desde hace 110 años no se sabía de este felino en el centro del país. Que Nanchititla puede ser un punto clave, ¿no?, para poder interconectar poblaciones de los jaguares que están en el Pacífico, ¿no?, particularmente cerca de las costas de Guerrero, Michoacán, con las poblaciones que pueden estar del otro lado del país. Y particularmente en la zona sur de la Sierra Madre Oriental, ¿no? Aquí se tiene documentada la reproducción de puma, tigrillo y yaguarundi, pero del jaguar, solo algunas evidencias en fotografía. No sería muy arriesgado pensar que esta especie cada vez estaría más en peligro de desaparecer. Imágenes de Miguel Alejandro y Eduardo Galicia, Germán Cepeda, Azteca Noticias.